Hola, muy buenas. Hoy estoy aquí una vez más para hacer un vídeo y en este caso va a ser sobre FIFA 14. Y sí, no me estoy volviendo loco, no me he confundido, va a ser sobre FIFA 14. Básicamente voy a enseñar un poquito cómo está a día de hoy el Ultimate Team en FIFA 14. Voy a enseñar mis 8 primeras páginas del club, o sea, de los jugadores que tenía, y he visto que tenía 100.000 monedas, así que me las voy a gastar en sobres, a ver qué toca. Y antes de empezar con todo eso, me he dado cuenta de que... Bueno, me he dado cuenta, no. Hace un tiempo me compré este libro y en este libro, ¿cómo decirte? Hay curiosidades, ¿no? De todos los países, de todos los continentes, de ligas, etcétera, etcétera. Y si os parece bien, pues antes de empezar los vídeos, por ejemplo, en este lo voy a hacer, voy a coger una curiosidad al azar y la voy a leer, a ver si os gusta, ¿vale? Venga, voy a coger... Mira, estoy aquí, esta misma... Estoy en la página de Brasil y aquí hay una curiosidad sobre Lucio, ¿vale? La voy a leer. El elegante defensa Lucio estableció un récord mundialista durante la edición del 2006 al jugar 386 minutos sin hacer falta, récord que terminó en cuartos de final cuando Brasil perdió 1-0 ante Francia. Bueno, pues mira, ya sabéis algo más sobre Lucio. Es este Lucio, pues si alguien no lo conoce, ese es. Lo están viendo, ¿no? Ese es Lucio. Y bueno, una vez leída la primera curiosidad, pues voy a enseñar ya el club. Aquí estoy en FIFA y este es mi club. 1084 jugadores, la verdad es que tengo bastantes. Y tengo que decir que cuando he visto mi club, hasta me he quedado sorprendido porque tenía jugadores... Tengo jugadores, no tenía, tengo... Que ni me acordaba que los tenía, así que... Bueno, mucha MLS, ya os aviso, ¿eh? Aquí está. El mejor, Arda Turán If, Dumbia Touch, Defoe If, Donovan Touch, King Touch. Y voy a dejar ya de decir Touch If, voy a decir rápidamente los nombres y ya está, si no voy a estar aquí 3 días. Rakitic, Howard, Dempsey, Serna, Corluca, Valeri, Alonso, Martins, Bradley. Por cierto, este Martins era letal. Lovren, Henry, Cahill, Perisic, Adrián, Del Piero, Zusi y Boswell. Y aquí se acabaron mis cartas especiales. Y ahora ya no las voy a comentar. Las voy a enseñar así rápidamente las siguientes páginas hasta la 8. Por si sois curiosos y os hace gracia ver qué hay en mi club, pues ahí lo tenéis. Por cierto, acabo de ver a Arda Turán. Que por curiosidad voy a ver lo que vale Arda Turán a día de hoy, ya que lo tengo repetido. A ver cuánto, a cuánto se vende Arda Turán. Oferta actual 600. 21.000, 9.000, 3.700... 1.800 el cómpralo ya más barato. Y ya no hay más. 2 páginas solo, así que el mercado está bastante paradillo. Y 600, no sé a cuánto se venderá. Yo creo que a 1.000 y pico, pero para lo que vale no lo voy a vender. Para eso me lo quedo, sinceramente. Y una vez enseñado esto de Turán, sigo, ¿vale? Pasando jugadores para que los veáis. Pues lo dicho, ahora, una vez enseñe los jugadores, voy a abrir sobres. Y hay equipo de la semana, que os lo voy a enseñar ya, pero ya. Estos son los últimos jugadores que os voy a enseñar. Por cierto, estaréis viendo alguno que otro que os traerá buenos recuerdos seguro. Hay jugadorazos aquí, ¿eh? Tampoco son muy caros los jugadores que tenía, pero hay jugadorazos. Y aquí está el equipo de la semana, que este fue el último equipo que hubo. Que está Donovan, que me gustaría que me tocase, que sé que no es el mejor por media, pero a mí me hace ilusión que me toque. Lewandowski, Di María, Müller, este es Welbeck, ¿no? Welbeck, este es De Four, McGiddy, este es Bonucci, Lloris... Kolarov y Kana. Este es el equipo de la semana, así que yo deduzco que me podrá tocar uno de estos. Una vez enseñado esto, ¿vale? Pues voy a abrir ya los sobres. Me tocará algo, 100.000 monedas, me llega más o menos para 12 o 13 sobres. No tengo mucha esperanza, la verdad, o sea, no me va a tocar nada, pero bueno. Tenía las monedas ahí, digo, mira, para dejarlas ahí muertas, pues me la gasto, a ver si suerte y a ver si me toca algo. ¿Caminante? No había caminantes en esta época. Oh, Vaca, Siqueira y repetidos. Bueno, la verdad es que la esperanza de que tengo, de que me toque algo es nula, o sea, no me va a tocar nada. Pero bueno, quién sabe, mira. Quizá, salta la sorpresa, me toca un IF. Oscar, Brewers. Qué sobrazos, estoy flipando con estos sobrazos. Vamos, Falcao. Falcao con el pelito largo. Eso es una señal de sobre bueno. Saviola, Diego Bota. Y ojo, Oscar media 84. De Michelis. Anelka, oh, el mítico Anelka. Si es que no me va a tocar ningún if. Si es que es prácticamente imposible. ¡Pum! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh!
Cesc Fàbregas, medio 86. Ojo, Óscar Fàbregas. Me está tocando aquí el Chelsea. Pero bueno, ahora sí. Este es el sobre. Este es el sobre. Sí, sí, sí. Vidal, dámelo, dámelo. Si estás deseándolo, dámelo. Dame a Wijnaldum. Dámelo, corre. Cani, Rukavina y Wijnaldum. Y Onouha. Onouha, ojo la carta chetada de Onouha, Cuidadito. Vale, me he estado quieto, digo, a ver si sirve de algo, pero no ha servido de nada, ha sido lamentable. Ochoa, Tasky. Uf, empieza a quedarme sin monedas. Y muy pocas posibilidades veo yo de aquí de que me toque un hijo. Muy pocas. Muy pocas. Mancini, Kraft, Digne. La verdad es que estas 100.000 monedas tampoco las quería para nada. Llevaban ahí 3 años guardadas. Pero bueno, que si me das algo bueno, pues te lo agradezco. Jurisic, Sasso. Es que encima súper pocos jugadores, ¿no? Es que vaya estafa. Ay, Dios mío. Me tendré que conformar con Cesc Fàbregas. Zanetti, el mítico Zanetti. Jugadorazo Zanetti, leyenda. Pero poca media. Dorlan Pavón. ¡Eh! Un sobre del Mundial. Bueno, pues ahora lo voy a gastar, este sobre del Mundial. Sí, 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 sí. Cuando me gaste la moneda voy y abro ese. Venga, rápido, 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 rápido. ¿Sí? ¿No? Raid, Sergi Busquets, 85 de media. Bueno, de media no está mal tampoco, ¿eh? Jugadores con media me están tocando. Uno 86, otro 85, otro 84. Bueno, si lo miras así tampoco está tan mal. Pero no me conformo. Quiero un IF, quiero a Donovan. Que a lo mejor estoy aquí ilusionado y a lo mejor ni tocan los IF. Pero bueno, yo lo veo ahí el equipo, pues yo creo que tocará. Supongo. Casilla, Borini, bla, 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 bla. ¡El último! ¡El definitivo! ¡El bueno! ¡El sobre legendario! ¡El que me va a hacer idiazo! ¡No! ¡No! ¡Belzkulten! Abraham, Bel, no sé cómo se pronuncia ese. Y Augusto Fernández. Bueno, ha estado gracioso abrir estos sobres. No me voy a quejar tampoco. Pero bueno, voy a abrir el del Mundial. Voy a abrir el del Mundial que me acabo de acordar ahora. Lo tengo por ahí, sí, 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 sí. Voy a ir al modo de juego del Mundial, que está aquí. Que esto a lo mejor algunos ni lo recordaríais, que había un modo de juego del Mundial, muy chulo, por cierto. Y voy a ir aquí, ver sobres, y lo voy a abrir ya, 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 ya. A lo mejor aquí es un sobrazo. A lo mejor es un sobrazo. ¿Qué dices? Gordon White, Isla, el chileno, Rossini, Dreamich. Hombre, el sobre. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado este FIFA retro. Si queréis que haga lo mismo con FIFA 15, tenéis que dejar vuestro me gusta, a ver si llegamos a los 3.000. Si llegamos a esos 3.000, hago lo mismo con FIFA 15 la semana que viene. Así que depende de vosotros. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! Juanlu de BZ protege su meta. Yo soy quien lo canta en la cancha y en discotecas. De generación en de generación, así que esta otro será eterna. Como tu suscripción, hay quien lo entienda. De FIFA aquí se estudian sus misterios y sus miedos. Esto parecerá cuarto milenio, derrochando adrenalina con el fin de entreteneros. No lo dudes y súmate a esta barca sin remo.